¿Qué te gustaría hacer el fin de semana? ¿Descansar? ¿Salir a pasear? Pues sobre el tema hablaremos hoy. Te contaremos de varias opciones para que te diviertas con tus amigos y con tu familia. Así que busca con qué tomar nota para que no se te olviden. ¡Aquí estamos! ¡Hola! En programas anteriores hemos hablado lo importante que es conocer nuestros derechos para así poder defenderlos. Hace poco estaba investigando sobre el tema y mira lo que descubrí. ¿Recuerdas qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? Eso es. Se trata de una ley internacional que dice cuáles son nuestros derechos y establece reglas que todo el mundo debe respetar para que nosotros, los niños, podamos crecer sanos, seguros y felices. Pues te comento que el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que tenemos derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y las actividades recreativas, y a participar en la cultura y las artes. Además, plantea que los países deben crear oportunidades para que podamos participar en la vida cultural y artística de nuestra comunidad. Y lo más importante de todo, tenemos derecho al descanso, el juego y la cultura sin importar nuestra edad, lugar de nacimiento, color de piel o sexo. Pues sí, amigos, descansar, jugar y participar en actividades culturales no es un premio por portarnos bien o sacar buenas notas. Es nuestro derecho y, por tanto, todos deben respetarlo. ¡Nos vemos! Gracias, Richard, por compartirnos esta importantísima información. Por cierto, hablando de cultura, durante los últimos días pudimos disfrutar la Semana de la Cultura Holguinera. Este evento trae actividades para los niños, en las cuales somos protagonistas. La Semana de la Cultura se realiza para celebrar el día que Holguín recibió su título de ciudad el 18 de enero de 1752. Un poco antes se hace en Jibara para celebrar la fundación de ese hermoso pueblo el 16 de enero de 1817. Pero no te pongas triste, las opciones para divertirte no se acaban. En la siguiente sección, Mariana nos cuenta qué hay de bueno el fin de semana. Hola, ¿lista para tomar nota? A continuación te compartiré los espacios de las niñas y los niños que podemos disfrutar todos los fines de semana acá en la ciudad de Holguín. ¡Comencemos! ¿Te gusta la música? ¿Cantar, bailar, tocar instrumentos musicales? Entonces las peñas de la cantautora Edelis Loyola son para ti. Los sábados y domingos se presenta en la Casa de Iberoamérica y en la Casa de la Trova. Si vas, te prometo que te divertirás un montón. Palabras al Viento es una compañía de narración oral. Sus actores y actrices nos cuentan las historias más entretenidas del mundo. Por lo general, actúan los teatros Eddie Suñol e Ismaelillo. Y a veces los niños podemos ser parte de la obra. Si te gusta el arte de las tablas, esta opción es para ti. Por cierto, aquí en Holguín también contamos con el Teatro Guiñol y con el Neón Teatro. Así que mantente atento a las noticias para que te enteres de sus próximas presentaciones. Otras opciones para nosotros son las salas de cine, los museos y la Casa de la Cultura. Como siempre, te invito a investigar. Estoy segura de que si buscas, puedes encontrar un espacio para divertirte el fin de semana. Todos los niños holguineros tenemos prioridad. ¡Chao! Manejando
volando su aeroplano confiado y con mucha calma. Buscando una casa nueva anda un piojo color malva. En el vaivén de su nave vuela, descansa y regresa. Nadie quiere un visitante semejante en su cabeza. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo. Al piojo hay que castigarlo, no sientas ninguna pena. ¿Quién lo manda a estar metido en las cabezas ajenas? Que llore y que patalee, eso yo no lo lamento. Ay, mucho mejor sería que se lo llevara el viento. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo. Ojo, si quieres librarte de música también es una excelente opción para divertirnos solos o en grupo, sobre todo si se trata de temazos como el que acabamos de rodar. Se llama El Piojo y lo compuso la cantautora holguinera Edelis Loyola, pero lo escuchamos en la bellísima voz de Liuba María Evia. Tú también puedes escribirnos, por ejemplo, cuéntanos qué te gusta hacer para divertirte. A continuación te dejo en pantalla las direcciones de nuestro correo postal y electrónico. Esperamos tus mensajes. Buenas, hola, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Camila, vivo en Holguín, estudio en la Escuela Elemental de Artes Raúl Gómez García y lo que me apasiona y me encanta hacer es la danza. Desde chiquita siempre sentí esa atracción por cuando veo a la gente bailar, iba a los teatros y veía esos movimientos tan abstractos que me llegaban y me encantaban. La danza, porque cuando bailo me siento tan libre y me siento tan libre de mostrar todo lo que siento, todo eso que uno lleva adentro, que cada cual lo saca a su manera y yo lo puedo sacar bailando, moviéndome de maneras raras, pero para mí tienen tanto sentido, me siento tan libre, es algo mágico, es la palabra. Lo más difícil de ser un pequeño artista es que desde niña tienes que esforzarte, es un doble esfuerzo siempre. Las horas de trabajo, el empeño que hay que lleva eso, que conlleva. Que cuando no te salga algo en una clase, porque es así, tienes que quedarte hasta tarde, después de tus horas de la escolaridad, tienes que quedarte hasta tarde a seguir practicando porque es lo que tú quieres ser. Nos hemos presentado en varios lugares, en varios sitios, pero que yo recuerde ahora nos hemos presentado en los teatros, como es el Edisuñol, el Ismalillo, en galas de distintas, como son en la escuela, en lugares, en centros de trabajo y hasta en la misma escuela. (Risa)
que si tienen tiempo, que si sé que tienen, que vayan al teatro o a cualquier actividad que haya para que se nutran de ese arte tan mágico y tan lindo que hay. Y siempre sean felices, que para eso estamos y para eso es la vida. Y por hoy se nos acabó el tiempo. Pero ¿sabes lo que nos acaba? Las opciones culturales y recreativas para divertirnos, nosotros, las niñas y los niños. Esperamos que te haya gustado el programa y que regreses con nosotros la próxima semana. Recuerda, ya tenemos un trato. Por eso, no te digo adiós, sino hasta pronto. ¿Lista para comenzar a descubrir? Ya metí el descubrimiento. Hola, ¿listo para tomar nota? La semana. Participar en actividades culturales no es más que... Como siempre, te invito a investigar, ¿no? Paso del trema. Trema, dije yo, trema. Participar en actividades... ¡Ay, caramba! ¿Preparado?